Bienvenidos a otro programa de Facetas del Terror. Nuestro viaje hoy es a Limón, concretamente a su cantón número 2, que es Pococí, y su ciudad cabecera, que es Guapiles. Al llegar a Guapiles nos enrumbamos a la Roxana y la Rita, dos pueblecitos muy prósperos que quedan a unos 15 kilómetros de aquí. La Roxana ha sido colonizada desde hace unos 50 años para acá por personas procedentes más que todo de la zona de Turrialba, Cartago, Alajuela, Guanacaste y, como dicen, hasta de Puriscal, porque aquí vive el famoso Tino Chavarría, que es el único boyero de este lugar y que procede de ahí, de Puriscal. La carretera atraviesa este pueblecito por el puro centro y aquí podemos ver cómo el progreso se va materializando cada vez más y más. Entre los diferentes lugares que vamos a visitar hoy está el asentamiento La Gardeña, donde está nuestra amiga Argemira, que es guanacasteca. Pero, ¿qué les parece si nuestra primera visita se la hacemos a una guapileña de pura cepa que se vino hasta aquí, al lugar que le llaman El Ramal de Roxana, hace, no sé, 30, 40 años, con su esposo, y aquí criaron sus 16 hijos? Así que Viviana Moncada, que es nuestra guía y nos espera desde hace mucho rato, la carita definitivamente lo dice, y nos lleva hasta la casa de doña Matilda, donde definitivamente vamos a disfrutar de un hermoso relato que es muy similar al de muchísimas mujeres costarricenses que han entrado hasta estas zonas y han dado su vida y su esfuerzo a sus hijos, a su familia y al pueblo. Aquí en el ramal de Roxana, que queda un poquito antes de llegar a Roxana Centro, nos encontramos con doña Matilde Ocampo Bolaños, con 68 años de edad y ha vivido aquí cerca de 36 años. Dice usted, doña Matilde, que cuando usted llegó aquí ya traía 13 hijos a la cola, ¿verdad? O sea, empezó muy temprano la tarea. Y después nacieron 3 de sus hijos aquí, sus 3 últimos hijos. 16 hijos por todos. ¿A todos los ha criado? Cuando usted vino a este sector, ¿cómo era esto? No había mucha vivienda, ni nada, era poca vivienda. Y caminillos así, unos caminos que pura piedra, no había toda la carretera. ¿Esta casa se la construyó su esposo? ¿Usted la vino a estrenar? Ah, sí, yo vivía en Guapiles y él me trajo para acá. Bueno, ¿cómo era? ¿No tenían aquí electricidad? ¿No había agua por cañería? ¿Cómo vivían? Cuéntenme. Pura candela, nos alumbrábamos, sí. Tenemos candeleros y ahí poníamos la candelita. ¿Y el agua? El agua con pozo. Acá, él me había hecho un pozo y después me puso tubos adentro. ¿Y qué tenían ustedes aquí? ¿Ganado? ¿Cultivaban? Sí, tenía buen ganado. Teníamos gallinas y habían chanchos también. ¿Y qué cultivaban? Ya ahí es lo que sembrábamos, maíz y yucas. Y así, tiquís, que todo lo que... Estaba contándome usted, doña Matilde, que esta carretera que vimos que pasa aquí frente a su propiedad, ese terreno lo dio usted. Sí, el esposo mío dio, el dio para echar, para que me pusieran la carretera y el otro vecino también. ¿Cuánto tardaban ustedes de aquí a Guapiles antes de que existiera la carretera? De como 2 horas, porque salíamos a caballo. Y hay veces con esos temporales que habían que se querían matar donde iban el caballo. ¿Y a qué iban a Guapiles? A pasear, donde a visitar a mi madre, que nosotros siempre íbamos allá, como ella vivía ahí. Porque dice usted que aquí había de todo, había comisariato, ¿a dónde iban a hacer las compras? Bueno, nosotros a veces salíamos a Guapiles también. Uh-huh. Uh-huh. Y el comisariato que estaba aquí cerca, cuénteme, los lugares donde se compraba aquí. El comisariato era el de los sectos, de apellido secto, y después el del finado Memo Quiroz, que ya murió, ¿verdad? Él tenía ahí el comisariato. ¿Tenía usted muy pocos vecinos? Ah, sí, aquí hay muy pocos vecinos. Solo vi a mi suegra aquí a la par. Ah, tenía a la suegra al lado. Sí. Cuando usted dio a luz a sus hijos aquí, ¿quién la atendió? Una señora partera. Sí, de esas que no son de esas que trabajan en el hospital, sino así parteras. Y era tranquila la vida. Sí, eran buenas, sí. ¿Y los productos que ustedes sacaban de aquí, las cosechas, cómo los trasladaban? ¿Cómo los sacaban de aquí? Mi esposo los llevaba una troja que tenía ahí, donde ella para el así. Y ahí tenía un carro de línea y lo llevaban a Rosana, en carro de línea.
Bueno, ustedes fueron entre los primeros colonizadores, a pesar de que llegó hace 36 años. Usted dice que ya había alguna otra gente, pero poquita por aquí. ¿De dónde venía esa gente? Ya, y de varios lugares, porque verdaderamente yo no me acuerdo, pero eran todos de afuera. Me dice usted que Alajuela, San Ramón, Puriscal, ¿y qué venían? Igual que ustedes, buscando un mejor sistema de vida. Sí, cosechaban de todo y tenían ganadito poquito también. Bueno, a la vuelta de los años, usted con 68 años de edad, toda una vida aquí crió a sus hijos, ¿cómo se siente con todos los cambios que ha habido? Pues yo me siento tranquila, porque yo era de Guápiles, pero como me casé, me trajo para acá. A mí me hace falta mi lugar, ¿verdad? En Guápiles, pero ya aquí vivo. La familia de doña Matilde y otras que llegaron aquí hace 40 o 50 años, sembraron productos tradicionales. Pero ahora existe otra faceta al respecto y es, por ejemplo, la siembra del ñame, un producto que sustituye perfectamente a la papa y que es muy consumido por la población afrocaribeña. Del ñame se pueden lograr buñuelos deliciosos, picadillos, sopas y en fin un montón de cosas muy ricas. Y esto le da la oportunidad a los pobladores de trabajar y ganarse su buena platita. Todos estos productos se lavan aquí, se empacan, se mandan a Puerto Rico o a Miami, donde es muy apetecido por los latinos. Puede existir un ñame de un tamaño grande como este que pesa 5 kilos, un ñamecito chiquitito que pesa una onza, o uno de tamaño regular, bueno, que llegue a pesar los 5 kilos del primero que vimos. Ojalá que de verdad nosotros pudiéramos educarnos un poquito al respecto y poder disfrutar de este producto aquí en la zona del Valle Central. Vamos a seguir viajando por este hermosísimo lugar de La Roxana, conociendo más gente, qué es lo que hacen, qué es lo que aportan y cuáles son sus sueños hacia el futuro. En La Roxana de Guápiles, esto es algo común. Las aves migratorias que construyen sus viviendas con los productos que tienen alrededor. Así lo hacen también personas que llegan ahí procedentes de todas las zonas. Viven a la usanza de aquellos costarricenses pioneros que entraron a todos estos lugares y que construyeron viviendas sencillas sin mucha complicación, sembraron sus productos que aquí, como es tierra realmente muy feraz, se dan en cantidades y excelencia. Tienen sus animalitos y no se complican en cuanto a lo que es cocina, porque con un tinamaste, que consiste en tres piedras y un comal de barro, se preparan las cosas más deliciosas. Vamos a conocer el ejemplo de una de estas personas, precisamente alguien muy querido, porque es como la enfermera y la consejera de la comunidad. Asentamiento La Gardeña. Digo amiga porque sé que le gusta muchísimo ver Canal 13. Ella es Argemira Gutiérrez Gutiérrez, es una guanacasteca que llegó aquí a Guápiles hace unos añillos, ¿verdad? 25 años, ni más ni menos, y procede de allá del 27 de abril de Guanacaste. Pero Argemira, ¿usted se siente guapileña más que guanacasteca? Así es, más que guanacasteca. Claro que yo voy a Guanacaste, son 8 días y vengo para atrás porque el calor y todo eso. Es cierto que aquí hace bastante calor, pero no como en Guanacaste. Me fascina Guápiles a mí. Sí. Dilaté como 12 años en Siquirre y ahí regresé otra vez para acá. Sí, porque me encanta, me encanta. Usted dice que es un lugar tan maravilloso que todo lo que se siembra se puede cultivar muy bien. Así, bueno, al menos nunca había tenido un pedacito de tierra y ahora que gracias a Dios tanto le pedí, tengo mi pedacito de tierra y he comido tantas frutas y verduras y todo, ¿verdad? Porque
está hecho ahora por mi esposo y por mis hijos. Y me siento feliz, gracias a Dios, me siento feliz. Mientras hablamos, usted está palmeando una tortilla al puro estilo guanacasteco. Así es, porque mi mamá me acostumbró a echar la tortilla a la mano, porque me dice, el día que te cases, que no te vaya a decir tu marido de que no puedes echar tortilla, porque te haga la mano y te vaya a decir, ahí no se echan la mía. Entonces yo ya me acostumbré a eso. ¿Su marido es guanacasteco también? Sí, de allá mismo. Entonces, ven, con más razón porque él sabe. Entonces, ¿cómo se hacen bien unas sí. tortillas? Usted tiene aquí el tinamasio, o sea, tres piedras y un comal de barro. Sí. Es un comal guanacasteco sí. también. Yo siempre en día de Semana Santa, siempre en día de Semana Santa que voy allá donde mi suegra, donde mi papá, yo me traigo mi olla para cocinar, qué sé yo, arroz de maíz, en olla de barro y comal también, así, para hacer las tortillas, porque ellos me piden así, hágame rosquilla, yo tengo que hacérsela, porque ya yo sé, ellos son los que ellos quieren hacer, ellos, ¿eh? Argemira, cuando uno ve el sistema de vida de ustedes, los envidia, porque al fin y al cabo se traslada uno a la Costa Rica de hace unos años en que las familias eran muy grandes, se tenían 15, 20, 25 hijos, y uno dice, ¿qué les daban de comer? Pero cuando uno ve el sistema de vida, ustedes entienden. Estaba el plátano, la yuca cerca, el ñame, las gallinitas. ¿Qué más cosas tiene usted? Bueno, yo le dijera de que mi mamá tuvo 14 hijos. Y en los 14 hijos sufrimos bastante, pero sin embargo vivimos una vida no de riqueza, pero no tampoco no aguantamos porque había muchas cositas como de comer. Mi mamá tuvo mucho cabro y nos alimentaron con leche de cabra. ¿Usted no padece de nada entonces? No, gracias a Dios que no. Nada más que yo padezco ahorita de esta rodilla porque me caí. ¿Ve? Incluso casito en estos días iba a operarme, pero me pegó la gripe y no pude ir a operarme. Eso es lo único que yo padezco, pues, de nada. Porque dicen que quien se alimenta y se cría con leche de cabra es muy saludable. Y menos veo usted el cuerpo que tengo yo. Muy saludable, definitivamente. Sí. ¿Qué cosas tiene usted aquí sembradas, además del plátano y la yuca? Bueno, tengo unas papitas que son exportadas ahora. Ya. Tengo papa ñame, que le dicen. Tengo tiquisque. Tengo aguacates y esta granada, de una granada grande, culantro, bastante culantro. Todas esas cosas yo no las compro porque en realidad yo las tengo aquí en mi lotecito. ¿Tiene también plantas medicinales? Sí, tengo plantas medicinales como menta, ya le voy a decir esta, gavilana, guadilama tengo también. Sí, a eso yo quería entrar porque precisamente usted es muy famosa como curandera, como sobadora. Dice que el que tiene un problema viene y usted rápidamente se lo soluciona. Sí, en realidad sí es. Y yo, si está de mi alcance, yo ayudo a aquella persona. Porque a mí me gusta ver una persona que tenga su ánimo, de que está buena, que se encuentra buena. Porque hay enfermo, ¿quién va a querer estar así, verdad? ¿Quién le enseñó a usted? Mis abuelitos. A mí me criaron... Bueno, como aquí, está ahora aquí en la casa de mis abuelitos, así, ellos me enseñaron de todas esas cosas. Y qué es lo que se hace para cuando una persona está con mucho vómito. Ya, y aprovechemos de una vez, como cuando uno se encuentra con un médico y le pide la receta para más de una cosa. Hace poquito vino mi hijo de asco, que anda con la señora de él, y me dice, ¿sabes qué, mita? Vengo mal. ¿Y ahora qué tiene? Le digo yo, así, ¿qué tiene? Pues vea, me dice, la pala, porque él trabaja la pala. Y traía una gran pelota aquí. Pase para verlo. Y lo tuve tocando y era abierta la mano. Pero se le levantó una gran pelota en esta parte de aquí. Y yo riéndome, le digo, papito, si me va a entrevistar a Canal 13, le digo, pues a mí me hubiera servido esto. Con espontaneidad, alegría y mucho amor, nuestra amiga nos invita a saborear estas deliciosas tortillas con un exquisito picadillo a base de palmito.
No se imaginan ustedes la ricura. Y no solo eso, de fondo tenemos al dúo Los Solitarios interpretándonos de esa música del recuerdo que sabemos que a todos nos gusta. Compartámosla.
Y cerca de ahí vemos a don Guillermo Rodríguez, quien junto con su esposa Nelly Torres vive en una casa ubicada en la otra orilla del río. Él está apeando guavas mientras los animalitos nadan felices y contentos en este ambiente tan apacible. Y doña Nelly, que es una gran aficionada al fútbol, va, como dice ella, a jugarse una mejenguita. Todos los jóvenes y los niños han jugado en algún momento un partido con nuestra amiga. Ella es una gran aficionada de la Liga Deportiva Alajuelense y todo lo que usa es rojo y negro. Pero bueno, don Guillermo y ella van a ser parte de nuestro próximo programa porque mucho hay que hablar al respecto. Mientras tanto, le pedimos que se cante algo a ella, que es muy aficionada a la música. Que te ha pedido tu mano, ya que una yuca llevaba de regalo. Yo le dije a tu tata, yo como tamondongo, y para alegrar la cosa toqué con mi quijongo. Y no tardó el viejillo en rebuscar del guaro, y yo seguía tocando y a cada rato un trago. Tu mamá en la cocina haciendo un poco de frito, y yo tocando duro con este quijonguito. Las historias de doña Nelly y también una visita a la familia García que vive en el centro de La Rita son parte del programa de la semana entrante. Mientras tanto, nos despedimos de ustedes, amigos, prometiéndoles que seguiremos disfrutando de muchas de nuestras facetas del terruño. Y hasta, por cierto, para cumplir con nuestra palabra, el dúo Los Solitarios interpreta la pieza La Rita, que es con la que comenzaremos el programa nuestra próxima semana. La luna se siente orgullosa.